¿Cómo les va? Muy buenas noches. El gobierno de Cambiemos ha vuelto a rebobinar. Tema del correo, tema de los jubilados, con situaciones distintas. Está claro que en el tema de los jubilados había una decisión vinculada al tema del déficit y a un ahorro de 3.000 millones de pesos. El presidente lo que tuvo que hacer es volver para atrás con un tema complicado por dos razones. Primero, por los jubilados, porque a un jubilado le saquen 20 pesos nomás, como decía Quintana, le hace daño. Y segundo, una cuestión de torpeza política, porque los jubilados y sectores de clase media bancaron fuertemente a Cambiemos y votaron a su favor, con lo cual Macri, en virtud de una cuestión de números, atacó a parte de su electorado. Y el otro tema es el del correo, muy vinculado a este tema de las banderas de Cambiemos, que era la transparencia. Venía Cambiemos luego de 12 años muy vinculados a la corrupción. Y Macri termina embretado en una cuestión que tiene que ver con los negocios de la familia Macri. Las abuelas, las madres nos decían una cosa que seguramente el padre de Macri no se lo enseñó a Mauricio, que es el tema de hay que ser y parecer. El presidente debería atender a esta frase que tiene que ver con que se deben hacer las cosas, pero también se debe parecer. El gobierno, los funcionarios tienen que abrumar con sus gestos de transparencia. Y esta cuestión vinculada a la herencia de un grupo que tiene que ver con el padre, con los hijos, con los sobrinos, con los primos de Macri, no podría haber sido manejado de tan mala manera. Un funcionario de Cambiemos me decía en confianza, si a mí me hubiera tocado ese rol y me tocaba ese expediente, yo lo que hubiera hecho lo hubiera guardado en un cajón y lo hubiera cerrado con llave. ¿Y por qué? ¿Por desidia de esta persona? No, para evitar una situación confusa como la que hoy están metidas el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el mismísimo presidente de la Nación. Ahora, todas estas torpezas del gobierno no tienen que ver con otras que comete la oposición. Hay una imagen que tenemos que tiene que ver con un proyecto presentado en el Congreso por distintos diputados del peronismo pidiendo el juicio político de Mauricio Macri. Y entre esas firmas está la de José Luis Gioja, ni más ni menos que el presidente del Partido Justicialista. A 14 meses de gobierno, que el peronismo, con una figura importante como el presidente de su partido, pida el juicio político del presidente, es una locura. Tenemos que alejar cualquier cuestión que tenga que ver con desestabilizar. Esto es un gesto repudiable y espero que prontamente José Luis Gioja quite la firma de eso. De otros diputados de la Cámpora, como están ahí, o del kirchnerismo más furioso, no nos extraña. Vamos a discutir todas estas cuestiones con dos de nuestros invitados. Primero con un peronista, con Fernando Chino Navarro, hombre de la provincia de Buenos Aires y del Movimiento Evita. Y ya está llegando el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, para hablar aquí, en Las Cosas Como Son. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Triatlón más exigente del mundo. Vuelve a la Argentina. Ironman 70.3. Vuelve a Tigre. Domingo 12 de marzo a las 7 horas en Nordelta. 1.9 kilómetros de natación. 90 kilómetros en bicicleta. 21 kilómetros running. 2.200 atletas de diferentes países desafiando sus propios límites. Presencia la competencia en todas sus etapas. Más información en www.tigre.gov.ar. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Okay.
Muy bien, Fernando Chino Navarro, gracias por venir. Un gusto. Bueno, a ver, cambiemos. Yo decía los otros días, y algunos se enojaban, ya es rebobinemos, ¿no? Porque va con una cosa, vuelve para atrás, va con una cosa para atrás. ¿Se puede seguir mucho tiempo en este esquema? Suerte que es presidente Macri y no cirujano. Imagínate si fuera cirujano y se equivoca las veces que se equivoca de presidente y después sale a decir a los familiares que lo disculpen. ¿Pero esto es impericia, desidia o no? No. Eso es una... Macri representa una clase social, representa grupos económicos muy claros y todas sus decisiones tienen siempre un mismo destino, llevar recursos a los grupos económicos, a los sectores concentrados. Y después le pueden sacar dinero a los jubilados en el marco del déficit fiscal. O bajar planes sociales, o plantear que hay que bajar el salario para generar la competitividad, aumentar la competitividad. No se les ocurre decir a los grupos económicos, ¿por qué no ganan menos plata? Mantiene los salarios y los trabajos y son más competitivos. Bueno, ¿no? Pero en un momento hubo un acuerdo con un montón de grupos sociales que generó, y ellos lo vieron en su focus group, mala imagen entre sus votantes, el tema de que le diera plata a los piqueteros, a los movimientos sociales. Bueno, yo no sé, yo no hago política pensando en los focus group, sino que creo que la política es un instrumento para que la realidad sea lo mejor posible para todos. Un gobierno debe gobernar para todos. Este es un gobierno que gobierna para pocos, no para todos. El 97, el 98% de su decisión en estos 13 meses, todos han sido en favor de los grupos económicos. Te doy un solo ejemplo. Te escuchaba cuando hablabas de los jubilados. Sí. Le condonaron 20 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, que ahora vuelven a aumentar la luz. O sea, esa sensibilidad que tiene Macri para condonarle a las empresas, que han ganado muchísima plata en los últimos años, no tiene la misma sensibilidad para las organizaciones sociales, o para los jubilados, más allá de lo que digan pero los son todo lo mismo, porque en este mismo programa, en el sillón de allá, Emilio Pérsico elogiaba a Carolina Stanley, a la ministra de Desarrollo. ¿Son todo lo mismo en el gobierno? Yo no sé qué elogiaba. Es muy buena, es muy simpática, es muy amable, pero todavía estamos discutiendo cómo implementamos la emergencia, la emergencia social. Cuando hay una emergencia es como un incendio. Vos sos bombero, yo te llamo, hay un incendio y vos tardás 2 meses en venir a apagar el incendio. Cuando venís no hay nada. El gobierno, te repito, son amables, educados, simpáticos, pero la emergencia social todavía no la han implementado. Es más, una de las decisiones que tomaron fueron bajar planes sociales que perjudican a personas que apenas ese dinero le alcanza para poner un plato de comida en la mesa. ¿Todas estas cuestiones las va tal vez a encabezar la CGT? Las va a encabezar la CGT, las van a encabezar las cámaras empresarias, las van a empezar a encabezar las organizaciones sociales. El conflicto está todos los días. Todos los días hay 20, 30, 40, 50 conflictos. Toma visibilidad el que está en la televisión. Pero, por ejemplo, mientras ayer se cortaba la Avenida 9 de Julio, organizaciones sociales defendiendo a compañeros, vecinos, ciudadanos que perdían su magro ingreso, porque el plan social es un ingreso... Es un parche. Exacto, es un parche. En Luján, por ejemplo, había una sesión donde la Cámara Textil estaba defendiendo 4.500 puestos de trabajo y simultáneamente te encontrás con que acá en la Avenida de la Plata, en la Avenida Boedo, perdón, en la Ciudad de Buenos Aires, los comerciantes se reúnen para enfrentar el tarifazo. Y cuando digo los comerciantes, muchos ya cerraron su comercio. Esa es la realidad de Argentina. Está bien, pero esos problemas que son graves, y obviamente a uno le duele cada uno despido, cada persona que pierde un trabajo o que la suspenden, la oposición a veces es muy irresponsable, porque esto de pedir un juicio político a 14 meses es una locura. Me parece que la protesta, los paros también son medidas válidas. Ahora, ¿pedir un juicio político no es irresponsable? Depende del motivo. Juicio político es un instrumento que te da la Constitución. Yo no lo descartaría. ¿No descartarías un juicio político hoy a Macri? No, pero no a Macri. La Constitución te da instrumento y te da herramienta. Sí. No es un problema de plazo, que vos tenés 3 años, entonces reciben los 3 años. Si el presidente actúa de una forma absolutamente irresponsable, perjudicando al pueblo, me parece que es un instrumento que te da la Constitución. Respecto al proyecto que vos das, que vos señalabas, no puedo opinar, porque no sé, no lo leí, no lo conozco. Puede ocurrir que sea más una medida política de agitación y no una medida que tenga sustento. Pero si tiene sustento, es como que vos contratás un chofer. Chocó 2 veces y no, pero hace 4 días maneja, dale 3 o 4 años, ¿no? No puede ser chofer. Exacto.
Bueno, pero hay una cuestión mucho más tremenda, que es el peronismo, que el sector del peronismo reclamen transparencia. Cuando pasaron 12 años donde la corrupción fue casi, le tiñó absolutamente todo, es llamativo. Yo con vos he hablado varias veces el tema de la corrupción y te voy a decir lo mismo que te dije cuando éramos gobierno. En un sistema donde el capitalismo salvaje lo que premia es que los ricos cada vez tengan más plata, que los trabajadores cada vez haya menor cantidad y los pobres sean más, la corrupción es estructural. Uh-huh. Eso no justifica ni minimiza la corrupción del Estado o de la política que la justicia debe investigar. Pero el hecho que haya corrupción o haya habido corrupción que hoy la justicia está investigando no nos inhibe de hablar de la actual corrupción. Pero le faltó dureza a todos los honestos del peronismo para ser críticos de esa gestión. Yo creo que nosotros hemos cometido muchos errores. El tema de la corrupción, no ponerlo en su justo lugar, quizás no evaluamos el daño que le hacíamos, no solamente al peronismo, sino a la democracia, a la política. Hoy vas a un barrio y cualquier persona te dice, con su razón, ustedes son todos iguales, son todos chorros. Uh-huh. No es cierto, porque no somos todos iguales. Pero la única forma de demostrar lo contrario es dejar que la justicia actúe, que si va preso quien vaya tenga que ir, no tengamos no modifiquemos la ecuación o transformemos en preso político. Pero también para eso la justicia tiene que aportar pruebas concretas. Muchas Obviamente, veces por supuesto. Hay procesos que vos lees el diario y parece una novela, porque son todos supuestos, depende, quizás, dijeron, hay parece. Hay que ser serio en todo eso. Bueno, coincide. Me quedan dos minutos. Te voy a proponer algo que es un ping-pong. Yo te digo un nombre y vos me tenés que decir dos palabras. ¿Estás de acuerdo? ¿Está bien? Cristina hoy. Fue una gran presidenta. Uh-huh. Cristina candidata. No creo en las candidaturas mágicas, creo en la unidad en la calle, creo en los programas y después reciben las candidaturas. Uh-huh. Randazzo sí, Randazzo no. Lo tiene que decir él. Uh-huh. Macri, puntaje. 2. ¿Vidal? También, está arrastrada por el gobierno 2. De Macri y la bueno. provincia no ha cambiado nada, la inseguridad está peor además. Uh-huh. ¿Massa? Massa tiene que definir si sigue por esa avenida del medio o elige ser oposición. Uh-huh. ¿Irías en una lista con Stolbizer? Yo iría en cualquier lista que se oponga de verdad a Macri. Y el Frente Renovador ha elegido ser aliado de Macri. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ya seguimos en Las Cosas Como Son. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Queremos trabajar con un gobierno honesto, claro, transparente. Para eso tiene que haber un proyecto de inclusión social donde la gente se sienta parte, donde portarse bien sea mejor que portarse mal y que cuando no hacen las cosas como corresponde, se aplique la fuerza de la ley. Esta vez, los escobarenses podemos decir con orgullo que tenemos la mejor escuela de formación de la policía local. Una escuela de formación que es la mejor de la provincia de Buenos Aires. Este distrito no va a claudicar en la lucha contra el narcotráfico en cualquier escala, la gran escala o esa pequeña escala que va en contra del vecino que vive en el barrio. Donde haya venta de droga, nosotros queremos caer con toda la fuerza de la ley. Tenemos por primera vez en la historia cámaras de primera tecnología para que realmente esté nuestra sociedad debidamente vigilada y pongamos todo lo que está a nuestro alcance en función de la seguridad.
Muy bien, Sebastián García de Luca, gracias por venir. Gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, habías venido el año pasado. Este momento es más difícil. Ese momento era toda la esperanza, toda la cuestión de Cambiemos. ¿Hoy tal vez sea el peor momento de este gobierno? La verdad que cuando uno está en la gestión siempre hay dinámicas más complejas, hay momentos más tensos y otros menos más tranquilos. Pero no quita que el año pasado, no recuerdo el mes o qué pasaba en la coyuntura, pero siempre hay problemas de gestión o siempre hay discusiones. Pero hablábamos por ahí de intendentes que coqueteaban con ustedes, que se sacaban fotos con vos, con Emilio Monzó, con Vidal. ¿Sí? Lo siguen habiendo. Pero el peronismo es más difícil en este momento. El peronismo ha encontrado una dinámica más encorsetada de discutir de alguna manera con cierta perspectiva qué es lo que pueda pasar con la expresidenta, con Randazzo, Julián Domínguez, algunos de los intendentes también que pueden encabezar esa interna que están de alguna manera observando, pero sin claridad. La realidad es que hoy el peronismo no está en una discusión típica de un conductor y después el resto de la discusión que se genera abajo, sino que directamente hoy es un peronismo más horizontal, un peronismo sin conducción, que paradójicamente, o para la interpretación, es un peronismo sin conducción, no es peronismo. Pero sin irnos de la realidad, el tema social, el tema del trabajo, el tema de las jubilaciones, está empezando a hacer que el peronismo, por lo menos con su diferencia, diga, bueno, vamos contra el gobierno de Macri, vamos a criticarle. Sí, quizás alguno de los temas que pueden ser más discutibles nuestros lo toman como banderas y como relatos, una continuación de hechos sobre los cuales se agarran de un supuesto relato, ahora desde la oposición, esa es en mi humilde forma de mirar. Creo que eso no tiene una respuesta concreta en la sociedad. La sociedad yo creo que sigue expectante en un sector de lo que venimos haciendo como gobierno, otros vienen validando lo que venimos haciendo, y que más allá de cuestiones que se puedan discutir, de si son errores, en el caso mío no creo que sean así, la sociedad sigue con la expectativa del cambio que estamos llevando adelante con el presidente. Uh-huh. Nobleza obliga, yo en el bloque anterior le decía al Chino Navarro que pedir un juicio político a un presidente de 14 meses era casi golpista. Pero sí es cierto que hay un montón de banderas desde lo económico que el gobierno, si no empieza a formular cambios y encima termina tocándole a los jubilados, así sean 20 pesos, digo, se le va a complicar, porque los sectores, los jubilados, la clase media con las tarifas, está empezando a enojarse. En el caso de los jubilados, más allá de lo que se puede ver, que es discutible lo que pasó la semana pasada, los jubilados, y esto lo comprobamos con el presidente cuando fuimos a San Luis, en una reunión que tuvimos inmediatamente con los jubilados, y los jubilados, la verdad que no había nada armado, no era una cuestión hecha para la Cámara, reconocen lo que venimos haciendo. Insisto, a lugares cómodos siempre. Fuimos a una reunión de jubilados, un centro de jubilados, que no es que nosotros administramos quienes entran, quienes no entran. Es una reunión de jubilados abierta, en eso no se genera una dinámica de cerrarlo, de vallarlo y demás. Pero lo que sí creemos es que los jubilados han tenido lo que muchos de esos dirigentes, como el Chino, como tantos otros, han sido cómplices durante mucho tiempo, que los saberes jubilatorios, por la dinámica, por los juicios, los famosos juicios de Badaro, iban bicicleteándole a los jubilados judicialmente para no pagarles. El presidente ha tomado la decisión el año pasado de pagarle a los jubilados lo que merecen. Hoy ya cerca de 850.000 jubilados tienen esa actualización de haberes. Tenés razón. Todo lo de la corrupción, que también se lo dije a Navarro, tenés razón en esa reparación. Pero cuando le empiezan a sacar, así sea algo que en un número cierra temas fiscales, es un error. Y evidentemente reconocen en la gestión que es un error, porque el propio presidente fue para atrás. Totalmente. Pero también el mismo presidente en esa decisión, al actualizar los haberes actuales jubilatorios, no solamente la actualización de los viejos haberes que han sido afectados por el tema de Badaro, la nueva actualización para los jubilados es mucho mejor en términos reales, porque la inflación es menor de lo que venía haciendo el kirchnerismo, con lo cual, insisto, cuando hablo del relato es porque caemos quizás en errores, insisto, no estoy diciendo que seamos perfectos ni infalibles, pero la realidad es que los jubilados están mucho mejor con Macri que lo que estaban antes. Bueno, pero los errores dan una imagen de debilidad del gobierno. ¿Cuántos errores más puede ser que vayan y que tengan que volver? ¿Cuánto tiempo más la sociedad? Hay sectores que no lo van a querer, el kirchnerismo, el 20 y tanto, un 30% no lo va a querer nunca. Pero todo ese nivel de errores afectan la realidad de la gente, la que va al supermercado, el consumo que vemos que sigue mal, estos precios transparentes que no se entiende qué son. Tenemos muchas cosas para mejorar,
Lo que sí está claro, Pablo, por eso insisto, no quita que, no digo que no seamos, que no cometamos errores. Uh-huh. Lo que sí digo es que a pesar de lo que dicen, las cosas que venimos haciendo van por el buen camino, son cosas reales, como en el caso que estamos hablando de los jubilados. En el caso del consumo, sin duda, que es lo que más nos ocupa, de cómo de alguna manera vuelve a tomar dinámica el consumo uh-huh. en Argentina, porque los cambios que estamos planteando son cambios estructurales, pero también en el corto plazo hace falta que mejoremos esa capacidad de consumo y en eso estamos trabajando. Muy bien. Este programa tiene un cierre que lo presentamos de esta manera. Muy bien. Pinot Noir, ¿te gusta el Pinot Noir? Me gustan mucho. Me gustaba mucho un... Los vinos patagónicos, los pinot patagónicos, ajá, en su momento de estudiante hacía catas hasta que tuve que dejar porque era incompatible con mi tarea de estudiante. Claro. Arrancaba un lunes haciendo una cata, ya el martes claro. estaba complicado. Así que bueno, por eso me gustaba catamos, mucho el pinot. Catamos los miércoles. Gracias por venir. Gracias. Bueno, a ver, se viene la mayor de las batallas. Provincia de Buenos Aires, vos sos de ahí, Emilio, vos sos de ahí. Uh-huh. ¿Se puede tomar ya? Sí, por supuesto, si no es mala suerte. Y estamos hablando de las elecciones, así que mala suerte no tienen que tener. Va a ser difícil la pelea porque del otro lado aparecen candidatos a la vista fuerte, Massa, Stolbizer, Randazzo quizás, uh-huh. mientras que el gobierno va a decir, bueno, Vidal, Macri, y no va a haber un candidato fuerte. Estoy totalmente convencido que si nosotros hacemos las cosas bien en la gestión, tanto la nuestra como la de María Eugenia Vidal, que obviamente está muy bien en lo que pensamos los bonaerenses, uh-huh. lo que viene haciendo la gobernadora, eso es fundamental. No quita que los candidatos, sin duda, que son importantes, pero lo tomo realmente como un tema secundario. Si nosotros hacemos las cosas mal, más allá que venga Messi o el que fuera, la elección no va a ser buena. Uh-huh. Parafraseando alguna frase que decían antes el anterior gobierno, el candidato, sin duda que es el equipo, sin duda que es el proyecto sí. político y de gestión, y en eso es la responsabilidad que tenemos nosotros de acá hasta el cierre de lista y hasta el momento de las elecciones. Uh-huh. Focalizarnos que realmente la gestión que estamos llevando adelante tengo resultado en las cloacas, en el agua potable, en las rutas que se están haciendo. Pero no si falta lo logramos... un arranque, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, lo digo, y no conozco a fondo la provincia, como quizás vos la recorres más en tu uh-huh. función, pero digo, la ciudad se ve, obra, en la provincia no se ve eso todavía. Yo la recorro, las obras de hábitat, las obras de vivienda, de cloaca y agua potable que estamos haciendo en el conurbano, es muchísima, uh-huh. es muchísima la cantidad de obras que estamos haciendo. Las rutas también, se están ahorrando rutas provinciales de María Eugenia Vidal y rutas nacionales a través del Ministerio de Transporte. No digo que sea una situación ideal, ojalá podamos hacer más obras, porque lo que hemos heredado, no quiero entrar en la herencia y demás cuestiones, pero tuvimos un proceso junto a Rogelio sí. Frigerio de ordenamiento administrativo, de transparencia, eso nos llevó tiempo. No teníamos un solo proyecto ejecutivo, con lo cual también nos llevó tiempo hacer eso, pero hoy estamos iniciando obra todos los días, ya estamos hasta terminando y finalizando las obras que hemos iniciado en esta gestión, con lo cual todo eso esperamos darle una mayor dinámica, una mayor aceleración para poder llegar en todo caso un momento de las elecciones y que la gente pueda evaluar lo que hemos hecho en este año y medio, o en estos dos años, para lo que sea la elección general, a lo que era el viejo sistema de gobierno. La gente va, evidentemente vota porque quiere una cloaca, porque quiere o algunas obras, pero también está el tema de la economía y el tema del trabajo, que eso es lo que aparentemente no arranca, que tiene que ver más con lo macro, y ahí aparece... más que la figura de Vidal, la figura de Macri, el presidente. Uh-huh. Los bonaerenses tenemos muy en cuenta en cada una de estas elecciones cómo está el presidente de la Nación, sin duda que María Eugenia está muy bien, pero es clave que nosotros tengamos en la persona que encabeza este proyecto los resultados que queremos en la gestión. Claro. Así que eso para mí es clave. Y es clave la seguridad, porque los que vivimos, no sé cómo es tu casa, sí. pero digo, llegás con el auto... Y miras para un lado, para el otro, vivas donde vivas, no estás tranquilo nunca. Los bonaerenses, yo vivo en La Plata, sabemos que es un problema que lleva tiempo, es un problema de muchas décadas. Mm. Los chivilcoyanos, yo en este caso vivo en La Plata, pero los bonaerenses, sin duda que para nosotros la seguridad es lo más importante, claro. como uno de los problemas, y eso es claramente lo que se ve en las encuestas. Así que es el desafío que está llevando adelante la gobernadora, junto con Cristian Ritondo, en enfrentar mafias enquistadas uh-huh. de hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires, en la justicia, en la policía, en cada uno de los órdenes que hacen a la seguridad, y ese es el trabajo. ¿Es de un día para el otro? Sin duda que no. Ahora que vamos por el camino correcto, es lo que claramente están marcando los bonaerenses
sobre lo que está haciendo María Eugenia Vidal en la provincia. Vos trabajás con dos hombres políticamente, con Monzó y con Frigerio. Sí. Frigerio suena quizás como un futuro postulante a la gobernación de Ríos, pero yo escuché por algún pasillo que recorro bastante que Emilio Monzó podría ser candidato a senador. Siendo una persona de su equipo, nunca lo he escuchado. ¿Nunca lo escuchaste? Nunca. ¿Y te gustaría? No, él claramente ha marcado que este año la prioridad sigue siendo el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, sobre todo en un año electoral que tiende a ser más compleja, que empiezan a aparecer las especulaciones políticas. Ese manejo de seguir defendiendo la gestión de este gobierno, que como lo ha hecho Emilio el año pasado en la Cámara de Diputados y también con una vinculación con el Senado, así que esa es su prioridad y para mí lo que me ha dicho, no le interesa ser candidato a senador. Bien. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Pablo. Bueno. Muy bien, nosotros nos encontramos la semana que viene y como siempre brindo por Isabela.